Bueno, hola gente, otra vez acá estábamos con otra historia personalizada que también me dijeron mucho, que era House of Creep. Me dijeron el 1, el 2 y el 3. Bueno, voy a hacer el 1, si me gusta, hago el 2. ¿Qué dice ahí, bro? Ah, no sé qué dice, vamos nomás. Bueno, la anterior que grabé no era precisamente de terror, sino que era un juego más que nada, un modo más que nada gracioso, con un final trolling. Bueno, acá estamos. Por el título del mod, House of Creep, creo que no me va a gustar mucho. Pero bueno, me dijeron que era uno de los peores, o sea, de los peores en cuanto a terror, que era de los mejores. Pero ya lo criticaré yo con mi criterio, que nunca me asusto. No sé qué dice. Uy, una farola. Un farol, como le quieran decir. Bien, el farol no se ve. Bien, el farol no se ve equipado. No sé por qué. No sé si está gastando aceite. Ah, será porque no tengo aceite. Espero que no haya una mierda como para que cuando uno abra un cajón, automáticamente. ¿Qué mierda? Talero. Bueno, no sé qué es eso. Y bueno, lo que quería decir es que me voy a poner a ver cómo es eso de crear historias personalizadas de amnesia. Me gustaría crear una, como había hecho una vez con el Minecraft, que bueno, el proyecto ese no lo seguí, pero hacer una historia así, ver la gente que quiera por así, por entretenerse, grabarla. Me gustaría. No sé, sí, me gustaría que comenten a ver si les gusta la idea. No sé. No creo que le guste a nadie la idea. ¡Ay! Bien, voló una silla. En un sorete. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de mil put! Esta chiquita de pedo que la vi. Qué hijos de puta que son, ¿eh? Cada vez que entre en una habitación va a salir un screamer. Más probable es que de este cajón, de esta mierda salga un screamer. Ah. ¡Hijo de! No me lo esperaba así. No me lo esperaba así. Llave por acá. Ahí está la llave. ¡Ay! Este mod me encanta. ¡Ay! ¡Mierda! Me está fascinando este mod. La verdad es que sí, me está gustando. Y bastante, bastante. Y ahora necesito. Tengo una llave, pero no sé para qué carajo es. Acá hay un armario, cual no revisé. Bueno, hay una mierda. Acá tampoco hay una mierda. Pero bueno, me dieron una llave y no me fijé para qué carajo. Perdón, me tienta hacer esto. Siempre me tienta. No sé, me. Ay, me está gustando bastante.
¿Por qué no me...? The cake is nearby. Maybe... Ay, no entiendo qué dice. Ah. Uf, bastante bueno está este. Ahora veo por qué me dijeron que era uno de los más terroríficos. Si yo hago uno va a ser peor. Ay, qué mierda. Ah, hijo de puta. Aceite. Qué lindo. Ah, ahora sí puse el faro. Brite. Bien. No hay una mierda. Ah, una llave. Más aceite. ¿Cuál voy a usar? Uy. Ah, no, son grandes. Son grandes. Así que no. Well done. Bien hecho. La primera parte. Fácil, pero. Tú piensas que no, no sé qué dices. La parte de la jaula, esta parte de la casa, ¿no? No, ni siquiera sé si lo estoy traduciendo. ¿Qué es esto? Me encuentro esta bolsa con 10 taleros. ¿Qué mierda es eso? Me las vengo encontrando hace rato, ¿eh? ¿Y acá? No hay una mierda. Esto está cerrado, la llave la agarré. Siempre tengo la buena suerte y justo... De justo a la habitación necesaria. Esto se bugueó. Ahí acá va a pasar un screamer, estoy seguro. Cuando abra uno de estos va a saltar algo. ¡Ah! Yo sabía. ¡Qué hijo de puta! Mierda, un pedazo. Una puerta. ¿Pero por qué se cierran? No me gusta que se cierre. ¡Ay! Mira, agarré una palanca. ¡No te cierres, hija de...! ¡Ay! Se abre hasta ahí nomás. Palanca. Me encanta esta historia personalizada. Me encanta. Está encantando. Ay, no. ¡No! Quédate acá. Quédate acá. Quédate acá. Me encanta esa casualidad de que siempre justo donde pongo las llaves. Donde la emboco bien. Espero que esos bichos se vayan y no se queden ahí. Bueno. Digamos que se iban a quedar ahí hasta el fin de los tiempos, así que no tenía otra salida, otra opción. Así que bueno, vamos a ir de nuevo a esa puerta. Espero que los enemigos no estén. No, no están. En la puerta esta. Listo. Me está gustando bastante más. Seguramente haga la 2 y la 3 después de este, porque la verdad me están fascinando. Fascinando. Más que nada por los cagazos, uno atrás de otro, uno atrás de otro. ¡Ay! A esto me refiero. ¡Hijo de puta! Cape tip. Read some notes to find. Creo que dice que lean las notas para encontrar la llave. Que no lean la nota incorrecta, dice. Esa nota no me dice nada. Tampoco. Tampoco. Esta tampoco, Tampoco, aunque encuentre la nota no voy a entender un carajo, así que. Dice 080K. It's under. Abajo la nota. Ah, acá está.
Sí, las otras notas. Carajo, dicen las otras notas. Nada. Vamos. Ah, era para acá, justo. Esto no me asustó. Ay, quedó enclavado ahí. Les hubiera gustado, pero esto no me asustó. Estoy lleno de... ¡Qué... ¡Qué mierda! Esto sí me asustó. Para. No sé qué dice. ¡Mierda! ¿Qué carajo es esto? No sé, no quiero pensar en eso. Está todo esto. Ahí vi la llave. ¡Ay! Hijo de puta. Listo, pondré la llave. Ay, de vuelta también hay este. No, 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 está atrás. No. No. Salida. Supuestamente. Cuánto brillo que tiene esta mierda. Bueno, la salida y vuelvo a entrar. Una nota ahí, ahí. Quiero revisar todo antes de leer la nota. No, nada interesante. A ver, vamos a leerla. A ver, ¿qué crimen me voy a poner al final? You won. Será win. Estás en la casa y fallaste. Maybe next time in host crypto. ¿Listo? Ya está. Bueno, creo que ya está. Sí, creo que sí, ya está. Así que bueno, gracias por ver la historia esta. Voy a descargar la 2. Y bueno, nos vemos. Gracias por ver y chao. Barney nos observa desde la penumbra.